pueblerino de este pueblo. A ustedes les insisto de que yo soy don Pánfilo Meléndez, o sea, a yo, futuro padre de la patria. Querido pueblerino de este pueblo, he menester decirles que yo, don Pánfilo Meléndez, se lanza para la diputadencia de los diputados de San Salvador. Querido pueblerino de este pueblo, a ustedes les insisto que voten por yo, porque como dicen que los diputados de la Asamblea Legislativa se ganan tamaño 50 pesos solo por decir, yo no estoy de acuerdo. Y otros 50 pesos que se vuelan solo por decir, yo sí estoy de acuerdo. Yo, por eso, diputado quiero ser. Querido pueblerino de este pueblo, a ustedes les invito que voten por yo, porque yo prometo que a todas las viejitas que voten por yo en este curul de la asamblea, yo a cada viejita, cada fin de mes, prometo regalarle un cántaro. También a todos los viejitos que voten por yo, prometo en esta aristocracia de la asamblea legislativa, porque como dicen que en San Salvador los edificios son tan pandos que hasta chuncos son y que la... Vos metidas dos. Te voy a hacer una cosa, Emilia. Mira, espérate, mira. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a agarrar un tizón y te lo voy a poner en el mero chunchuculo. Agarra la suave, pues, Emilia. Agarra la suave. ¿Qué estás haciendo vos? ¿Qué no ves, Emilia? Que como vos eres diputado, ¿verdad? Que hay en la capirucha. Mira, estos diarios que me mandó Don Segundo de la capital están escribidos en inglés. Adiós. Mira, pues, Emilia, están en inglés. No digo, pues, no digo. Están apuntados en inglés, dice, al revés, lo tenés, bruto. Vale. Anda, barre mejor, mira, a ver, que no ves que va a venir Don Segundo de la capital. Y ya vas a ver, Emilia. Ya, a ver, oíste. Ah, cochinada. Así te va a hacer cuando yo sea diputado, ¿eh? Mira. ¿Ah? ¿Qué pone? ¡Juano, hoy! ¡Oye, Pánfilo! ¡Juano! ¡Me trajiste los diarios! ¡Aquí le tengo los diarios, don Pánfilo! ¡Venilo, llévelos! Desgracia, hombre. Servirle 30 años a la alcaldía para que hasta la vista se le arruine a uno. ¡Caramada! ¡Pánfilo! ¿Y qué dicen los muchachos de allá, este Juan hoy? ¡Ah, mire! ¡Tamaño 50 pesos te está echando el Marco Luis! 50 se está echando, ¿no? ¡Sí! La última vez que dijo, solo en la Panamerican Vuela quiere pasar este mar. ¿Eh? ¡Solo en la Panamerican Vuela quiere pasar! ¿Qué? ¡Don Juano! ¡Hoy! ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de la Panamerican Vuela, usted? ¡Ah, es una compañía de camioneta voladora! Compañía de camionetas que vuelan, pero que allá en San Salvador tiene un nombre, pasmada. Se llaman Panamerican Vuela. O sea, ya sé de que son esos tetuntes que pasan por los cielos. Esos churutes son, caramba. Ah, pues sí, hombre. Ah, caramba. Allá pruebe que se ve. Además, va a venir Don Segundo de la capital. Ah, mira. Don Pánfilo. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién será? ¡Don Pánfilo! Pues yo, Don Segundo. ¿Don Segundo es, no? ¡Eh! ¡Don Segundo! ¡Don Pánfilo! ¡Don Segundo! ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo está? Muchas gracias. ¿Y qué tal los muchachos en la asamblea? Bueno, yo soy la mujer de este. ¡Yo le Emilia! ¿Qué pasa, pan? No sé, para su abuela, va, de perecha. Mira, yo solamente saludando. Venga, venga, venga. Pues sí. Otra vez, pa, carambada. Ya vas a ver, oíste. Venga, pase adelante. Venga, bien, bien, bien. Salúdenle, manda a mi papá.
El señor ministro. ¡Ay, me mandó saludos! Sí, ¿no? Se lo mandó. ¡Mira! ¡Mira, un segundo! ¿Y qué está la camioneta de allá para acá? Pues mire, bien tranquila la camioneta. ¡Ah! Mire, me mandó el voladito, ¿verdad? Sí, mire, no le llegaron los telegramas que le mandé, don Pablo. ¿Telegrama? Sí. Ah, ¿qué? Como yo, ¿verdad? El hijo del señor ministro, ¿verdad? Lo va a ser diputado. ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Sí, está bueno! ¡Gracias, le agradecemos! No, padre, no me escuché nada. ¡Vaya, ve! ¡No sé! ¿Qué? ¡No sé! Le mandaba a decir en los telegramas que hoy este día a la 1 de la tarde, en la camioneta de la 1 de la tarde, tiene que ir para San Salvador. ¡Emilia! ¿Sí? ¡Oye, ¡Mira! ¡Qué bonito! Voy a conocer la capirucha. ¡Mira, Pamilo! ¿Ah? ¡Mira! Voy a arreglar la batella para bañarme. ¡Ah! Pues sí, porque me imagino que me vas a llevar a San Salvador, ¿verdad? Dos segundos. Va que no la puedo llevar y te voy a decir por qué. ¿Por qué no me puedes llevar? No te puedo llevar a San Salvador, porque San Salvador no dejan entrar animales, palmadas. Ah, bueno, pues. Así que, agárrele a Juan, a ver. Mire, le voy a traer a Juan, espérenme. Ah, ajá, mira qué bonita está la tipa. Ay, ya me imagino, ¿verdad? Estoy dándole chilate a dos coches, quiere pasar. Y en la misma, mire, ve. La muchacha. De la muchacha, usted mira. ¡Orale, muchacha, hoy! Y mira, y el muchacho. Ah, el emergenciano. Anda por la escuela. Ah, vaya. Fíjese que al emergenciano ya no le dan ataque. Ah, ya no le dan. Ya casi no. Solo 25 le dieron una mañana. Ah, poquito, ya casi se le quita. ¡Salud, escarapada! Buenos días, tata. Buenos días, mamá. Buenos días, le doy a mi muchachita, mira. ¡Porque se gusta, Terenga, eh! Decirle que ya lavan los trastes y que ya puedes lavar tu calzón. Bueno, pues, don Segundo, en su casa queda. Así que mucho gusto. Terenga, ponete busa. ¡Pero, espérate! Es el hijo del ministro. Con permiso, pues, ¿verdad? Está en su casa, don Pablo. Ah, pues sí. Eso de... ¡Ay, nos vemos, joya! ¡Ahí nos vemos! Decir algo, Juanita. ¿Qué me quiere decir usted? Regálame un besito. Así, un besito chiquitito, así de... ¿Usted quiere que yo le dé un besito a usted? Sí, Juanita, un chiquitito, así chiquitito. Mire, si yo le doy un besito a usted y la gente de aquí de toda la cruzadilla, mira que yo le doy un besito, le va a ir a decir a mi papá y a mi mamá. No, si no le vamos a decir nada. ¿A dónde? Porque no sabe si la gente de aquí tiene la lengua hasta aquí, mire. Ah, está chiquitita, sí. Está bien bonita. Un besito chiquito. Sí, así. Pero un besito así chiquito, chiquito. Chiquito, ¡sí, que me lo meta! Un besito, Juanita, sí. ¿Para qué chiquito? Sí. ¡Es que me da pena! Chiquito, Juanita, así. ¡Para chiquito! Sí, así como yo, así. Vaya a ver. ¿Y vos qué estás haciendo aquí, Mereciano? ¿Qué estabas haciendo, Juana? ¿Qué estábamos haciendo, don Segundito y yo? Ajá, ¿qué estabas haciendo?
¿Qué es que estábamos haciendo, tía Botón? Ajá, ¿qué estabas haciendo? ¡Chupando cocotes, pues! ¡Chupando cocotes, dice! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Ay, Juana, tené cuidado, mira! Que el día de mañana, a saber cómo vas a hacer con la semilla que te está dando, ¿verdad? ¡Vos callate, Meridiano! Además, contale a Don Segundo de la visita que te gusta. ¡Ah! ¡Ay, que la mecha! Si se llama la niña que a mí me gusta, es lo que le falta como tres dientes, fíjense. ¡Ajá! Mira, mira, contale la canción que le has compusido. ¡Cantásela! ¿Quiere escuchar la canción que le he compusido? ¡Cantámela, pues, quiero oír! ¡Va! ¡Ay, mancha de mis amores! ¡Ojo de culebra macheteada! ¡Nariz de codorniz! ¡Ah, pues siento lo que andan diciendo, que yo tengo una enfermedad que se llama enajenación mental! ¡Ajá, eso es cierto! ¡Así dice! ¿Qué onda, Meche? ¿Qué onda, Merendiano? Mira, fíjate que te he compuesto una canción, ¿querés escucharla? ¿A mí? Sí. ¿Querés escuchar? Sí. Va. Ay, Meche de mis amores. Ojos de culebra macheteada. Nariz de godorniz. Mira. Tita Regoneta. Mira, hoy que yo venía de la escuela, ¿adivinás quién vi? ¿A quién? A la Juana con el maestro Don Segundo. ¿Adivinás qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo, Bodo? Estaban chupando cocote y tengo que decirle a mi papá, apúrate. Que vengas para acá, te digo. Te voy a zampar un par de cueras. Mira, vos fuiste, pa. Ah, ching. Vos fuiste, pa. ¿Y qué voy a hacer yo? Mira, ¿quién cambió las dudas con las que unas del imperio? ¿Ah? ¿Quién las cambió? Mira, las cambiaron y pudieron chichicar todo esto a los quemados de una vez. Es que mira, esto va a ser una cosa. La verdad, Emilia, es que mira, vos solo en la letrina querés pasar ahora. Si ya pensé una cosa, carambada. Ya decidí, hoy que yo sea diputado, como la Emilia solo pasa zampada en la letrina, ya pensé, voy a mandar a hacer la taza, la voy a quitar de la letrina, le voy a mandar a hacer dos pitas y te la voy a amarrar de un solo porque andrés pegada, mira mamá. Eso voy a hacer. Ay, sí. Es que Emilia, si es verdad. Oye, ¿y le merecían lo que piensa, ah? Mira, te voy a poner una brasa en el mero lobo, oíste. A ver pues, Emilia. ¡Salude, hombre! Mira, Emilia, te voy a decir una cosa, Emilia. Mira este bicho, solo entra como que fuera a ver qué, ni saluda, ¿eh? ¡Buenos días, te le dio, papá! ¡Buenos días, te le dio, mamá! ¡Buenos días, te le dio, mi muchachito! ¡Buenos días, mi muchachito! Mire. ¿Qué manda, papá? ¿Ya vino de la escuela? No, allá estoy todavía, fíjese. ¡Qué guajapa! ¡Mira, Emilia! ¡Bicho malcriado! ¡Bicho tenemos! ¡Tenés vos, carambada! ¡El bicho por ahí todo bruto! ¡Pues sí! ¡Bruto! ¡Y herencia! ¡A vos sale! ¡Ay, sí! ¡Ya vas a ver, oye! ¡Agárrenle el pues, Emilia, hombre! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, que llamar a los bomberos! ¿Y para qué vamos a llamar a los bomberos, caramba? ¡Ay, que llamar a los bomberos, papá! ¡Ay, que llamar a los bomberos! ¿Para qué? Porque mire, hoy que yo venía, mire, adivina quién vi. ¿Quién? ¿Adivina quién vi? ¿A qué hombre? A la Juana con el maestro Don Segundo. ¿Y adivina qué estaba haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Estaba chupando cocote con el maestro. No te digo, pues.
¡Zampale, zampale! ¡Déjala a los muchachos, hombre! El señor este vino a hablar con tu papá y tu papá le dio permiso de que le platique a la bicha. ¡Ah! No, es que yo le dije a la Juana. ¡Ay, Juana! ¡Tenés cuidado! Que el día de mañana, mire, a saber cómo es la semilla que se ha tragado. Mire, a ver cómo la va a escuchar, mire. ¡Tenés el hocico y la lengua, ve! ¡Ah, caramba, la chuca! Papá, ¿qué? ¿Le quiero hacer una pregunta? Pregunta. ¿Es cierto lo que andas diciendo aquí en el pueblo? ¿La gente? Sí. A mí la gente, ya sabes, me tiene sin cuidado. Igual que vos, la lengua hasta aquí le llega, ve. Fíjate de que no, porque la gente anda diciendo que el maestro del segundo ha venido de San Salvador y que lo va a ser diputado, ¿es cierto? ¡Contestale, papi, lo contestale! Hay cosas que la gente toma bien la verdad. ¡Ah, de verdad! ¿Qué están diciendo la gente? Sí, la gente anda diciendo de que va a ser diputado. ¿Qué? Y que lo va a ser diputado y que lo va a llevar a la asamblea. Así es, yo voy a ser diputado porque en El Salvador te ganan tamaños de buenas pistas solo por decir estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. ¿De verdad? Sí. Y mire, y me va a llevar a mí. Yo quiero conocer San Salvador porque mire, dicen de que San Salvador las calles son bien bonitas y que en las camionetas regalan chalamuca. Por eso quiero conocer San Salvador. ¿Qué dijiste? De que si me va a llevar a conocer San Salvador. Te voy a contestar lo mismo que le dije a tu nana. Ajá. Fíjate, merenciano, que no te puedo llevar a la capirucha. ¿Por qué? No te puedo llevar porque allá no dejan entrar animales. ¿Qué me dijo? Que no te puedo llevar porque no dejan entrar animales. Mire, ¿ah? ¿Y por qué va a ir usted entonces, pues? ¡Ay! 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 ¡Vos tenías la culpa! ¡Vos tenías la culpa! ¡Ay, yo por qué! Yo no ando llevando mucho más criados a ningún lado. ¿No me va a llevar? ¡No te llevo! ¡No me va a llevar! ¡No te llevo! Si me llega a hacer una travesura, hoy sí le zampo los 400 hinchazos, hoy sí, hoy sí. Y poquito le voy a dar. No, si carambada, hoy sí me lo plan hace yo, hoy sí. ¿Qué? ¿Emergenciano? ¡Ay, espérate, baja! ¡Oye, dile! ¿Le vas a decir o no le vas a decir? ¡Ven, ¿eh? Un favor de él! ¡Pues sí! ¡Así se hace, ve! ¡Ajá! ¿Qué es lo que ha hecho este bicho terengo? ¡Que te diga! ¿Qué has hecho, merenciano? Ve, un favor le he hecho usted. Esa que no es el saco que mandé a hacer, Emilia. ¡Ese mero es! Ese es el saco que mandé a hacer en el Montepillo. ¿Sí? El que le mandé a hacer las dos colas, ¿va? Ajá. Una cola aquí y la otra aquí. Ajá. Pues sí, para llegar como pingüino a la asamblea. ¿Qué andas haciendo vos con mi saco? ¿Qué andas haciendo, te digo? Es que... ¡Emilia! ¡Emilia! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira lo que le hizo, ve! ¡Sí, vos! ¡Le cortó una cola! ¿Y por qué no me lleva a conocer San Salvador, vaya? Ahora sí. ¡Venga, para qué! ¿Y por qué favor, ah? Ah, pues sí, porque yo me puse a pensar. ¿Cómo voy a permitir que mi papá vaya? Bueno, usted mandó a hacer ese saco, ¿verdad? Pues sí. Con dos colas, ¿verdad? Pues sí. Para ir a San Salvador. Pues sí. Yo me puse a pensar, ¿cómo voy a permitir que mi papá vaya a San Salvador con un saco con dos colas? Si los animales solo una cola tienen. Y yo tengo que cortarle una bien. No, Emilia. ¡Ay! ¡Por eso no está con vos! ¡Caramba! No, sí, parece bueno nada más. Sí, no. Pero ¿sabes qué? Sí. Vos tenés la culpa, mamayita. Ah, Dios, ¿yo por qué vos? Y te voy a decir una cosita. Vos me arreglás este voladito porque me lo arreglás. Los diputados solo una palabra tienen. Así que aquí en esta casa mando yo y me lo relaja ahorita. Vaya, mira, hoy sí se
mandaste tableta, papá. Pero ya sabes, pues, Emilia. Mira, Pánfilo, yo te voy a decir una cosa. Muy diputado vas a ser vos, Pánfilo, pero en esta casa mando yo. Y si no te gusta, te puedo volar las patas de tres humanos. ¡Ah! Ah, me estás tentando tablita también. Ahora sí. Se me levanta para ahí también. No sabes con quién te hemos ido, ¿va? Ay, mamayita. Si yo aquel día terminé el cursillo en la casa comunal, donde el hombre aquel nos enseñó artes marcianas. Ay, pero ahora sí. Ahora sí. Vos no sabes con quién te has metido. Me arregla esta babosada y ahorita también. Si no quiere, que ya sabe, caramba. Así le va a hacer, ¿ves? Papelito. ¿Ah? Papelito. ¿Qué, mi amor? Cosita. ¿Ah? ¿Te acordás cuando parecíamos un toro, papadito? ¿Verdad? ¿Ah? Pásilo. ¡Tu chucha! Ya no hay respeto para los futuros padres de la patria. ¡Qué barbaridad, hombre! ¡Ay, cochinada chuca! Pero ya van a ver, ya van a ver. Hoy que vaya a la capital se van a dar cuenta. Hoy se van a dar cuenta. ¡Papá! ¡Cállese la vaca! Digo, la boca. ¡Papá! ¿Qué quiere? Perdóneme, es que usted tiene la culpa porque no me quiere llevar con usted a San Salvador. Es que míreme, muchachito, usted se pasa de maleducado, hombre. No, si no hay respeto, si soy su papá, respéteme, como si yo le pegara. Mire, ¿ah? ¿Por qué no hacemos una cosa? Sí. Hágame una pregunta. Ah, eso. Yo te la respondo, me lleva a San Salvador porque... Ajá, decime la verdad. ¿Cómo es eso que andas diciendo vos que son más inteligentiosos que tu mamá y que tu papá? Anda, dímelo. ¿Y no es cierto, pues? Ah, o sea que vos decís que son más inteligentes que tu mamá y que yo. ¿Sí? Ajá, ¿y a por qué será? Yo soy más inteligentioso que usted y que mi mamá porque tengo 5 años de estar en primer grado. Pues yo soy bien inteligente. Ah, de ahí a que sos inteligente porque tenés 5 años de estar en primer grado, caramba. Sí. Ajá, explícame por qué, explícamelo. Ah, porque yo he llegado a una conclusión, fíjense. Ajá. De que mi maestra, ¿sí? Mi maestra, me quiere muchísimo, 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 muchísimo. Y ahí a la parte de ella me quiere tener toda la vida. Por eso no me pasa de grado, fíjense. Ahí está. ¡Ay! ¡Qué inteligente el bicho! Ajá. Que la maestra no lo pasa de grado porque ella lo quiere tener a la par de ella. No, si será, merendiano. ¿Sí? Pero ahorita te voy a hacer una pregunta, ya vas a ver. Si me la contestas, te llevo a San Salvador. Y si no, ya vas a ver 300 hinchados. Va, pero palabra de apodo. ¡Palabra! ¡Emilia! ¿Y ahora qué querés? Otra vez estás en la letrina, cochinada. No, merendiano, piedra. Esa mi mamá solo... Pitoreta anda usted, ¿no? ¡Eso de la pitoreta! ¡Mira, Emilia! ¡Aquí una se suma bien el fustán, fíjate! Te voy a decir una cosa. ¡Ponerle agua a los frijoles! ¡Mira, papi! ¿Vos vieras cómo he pasado la noche? ¿No me estás diciendo? ¡Nada, sí! Sí, yo sé cómo le ha pasado. Vieras el emerenciano. ¡Ay, no, hombre! Si sí, yo ayer venía a trabajar y me acosté a la par de ella, pero al revés, el fustán me quedó en la cara de ella. ¡No, hombre! Sí, como que tenía ventilador toda la noche, ¿sí? ¡No, hombre, caramba! ¡Que no dejan hablar ustedes, hombre! ¡Ya lo van a escatear a los dos! ¡Ah, carambada! Mira, merenciano, vos vieras, hombre. Eso fue terrible. En la mañana, cuando se levantó, ¡ah! Yo, gran candelón que andaba trabado aquí todavía, mira. Gran crayolazo que andaba. ¡No, hombre! ¡Haceme una pregunta al merenciano! ¡Ajá! Pero dificiliosa. Dice mi papá que me haga una pregunta muy dificiliosa
la respondo. Dice que me va a llevar a San Salvador. Es cierto. Hacésela, Emilia. Va. Hacésela. Pero que vea, dificiliosa. ¿Cómo van a ver eso? ¿Qué dijiste, Emilia? Otra vez. ¿Qué es aritmética? ¡Eso! ¿Ah? ¡Eso! Aritmetiquiosa. ¡Contestale, pues! ¡Ah, no le vas a contestar! ¡Espérese, pues! Aritmética. ¡Ay, ya me acordé, papá! ¿Qué es pues? La prima de mi mamá. ¿Qué es sostenendo? Es de la camelia, papá. ¡Ah, no le vas a contestar! ¡Ve, va! ¡Contéstele, que eso de la meritiquiosa, por ejemplo! Va. Aritmética es la ciencia que nos ayuda a pronunciar los diferentes idiomas. El inglés, el francés, el italiano, todos los idiomas. Además, la aritmética nos ayuda a la suma, a la resta, a la división y a la multiplicación. ¡Emilia! ¡El bicho tiene otro ataque! ¡Anda, que te sobre tu padre! ¡Tené! ¡El merenciano! ¿Qué tenés, mi muchachito? ¡Ay, papá! Dicen de que uno de los idiomas... ¡Uno de los idiomas ya se murió, papá! ¡Emilia! ¡Emilia! ¡Se murió don idioma! ¡Está de tu velorio! ¡Ay, el merenciano! ¡Adivine cómo se llamaba el idioma que se murió, papá! ¿Cómo se llamaba? El señor latín. Pajado. Y yo chillando por don latín. ¿Vas a creer? No te digo, pues, caramada. ¡Mire! ¿Ah? Pero ya te la contesté. Me voy a llevar a San Salvador. Debido a la alegría que siento, he decidido que... No te voy a llevar. ¡Está bueno! ¡Ah, pues! ¡Mire! ¡Me va a llevar, hermano! ¡Oye, mamá! ¡Me va a llevar! Voy a ir a conocer la capital. Sí, mamá. Pero te voy a llevar donde el doctor también. Ah, yo no quiero ir donde el doctor. Ah. Mire, otra cosa que le iba a decir. Este maestro don Segundo. Sí. Adivine qué ha venido aquí a poner aquí al pueblo. ¿Qué? Una cinquera. Una de las cosas que uno le pone una moneda de Colón. ¡Ah! Ajá, ¿le metes el pinto? Ah, es que tienen artistas adentro. Ajá, de eso, mamá. De eso, ¿eh? De eso. Ajá. Ay, Emilia. ¿Ah? Se me está ocurriendo una cosa. ¿De qué, vos? Te pone la música. De gratis, papá. ¿Y por qué será que te la pone de gratis a este bicho? ¿Y cómo no se la pone de gratis, pamada? Que no ves que es el hijo de futuro padre de la patria, Terengo. ¡Ah, que se la puede! Él está haciendo ya esas de técnicas de estrategias publicitarias. ¡Ah! ¡Ah! ¿Me recibieron? Mira, y si va vos y le decís que nos ponga las canciones a todo el cantón. Y le decimos a la gente que es de parte mía. ¡Ajá! ¡Y voy a ir a llamar a la gente! ¡Ganando las elecciones! ¡Anda a decirle que vamos a hacer un gran baile aquí en el cantón! ¡Y que yo lo pago todo! ¡De gratis! ¡Ah, carambada! ¡Emerenciano! ¡Pobre de hambre! ¡Don Goyo! ¡Véngase! ¡Tata! ¡Es verdad que ahora se va a ir para San Salvador! ¡Ahora mismo! ¡Y vamos a hacer un bailecito! ¡Mire, tata! Si vas al servidor, se acuerda de llevar a Merenciano donde el doctor Pinto para que le vean esa enfermedad que tiene, oiga. ¡Me lo voy a llevar! ¡Mucha hoy! ¿Le dijiste? ¡Sí, ya ahorita! ¡Maestro! ¡Págame la música! ¡Ay, no! ¡Será, hombre! ¡Será cierto! ¡Qué! ¡Ah! ¡Hey! Bueno, Emilia, quiero decirte una cosa. ¿Qué?
Ahorita que me voy para San Salvador, me cuidas a la chucha. ¿Estás oyendo, va? ¿Estás oyendo que te cuide? De la otra chucha, de la laica, Terenga. ¡Ay, no era vos! Mujer. Yo nunca he salido de la casa, pero te quiero, mujer. Yo también te quiero. Esta mujer. Su amistad. Tanta que señor te compadre. Con sus pues. Virtudes, con sus defectos, con sus problemas. ¿Qué te hoy? Papá, noche hoy. Nos estamos viendo pronto. Sí. Con sus ay, Dios, que señor nos acompañe y que vayan con bien, doctor. Que te ¡Vagancia!